Hoy vamos a aprender cómo tener YouTube Premium en cualquier teléfono de cualquier marca. Y además vas a poder reproducir YouTube sin anuncios en pantalla apagada y en segundo plano. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con un teléfono, este teléfono es de honor, pero recuerden que funciona con teléfonos de Samsung, Motorola, Oppo, Vivo, el teléfono que tú tengas, con ese vas a poder tener YouTube Premium y cuando me refiero a YouTube Premium me refiero a dos cosas, lo primero vas a poder reproducir música con la pantalla apagada y lo segundo vas a poder reproducir tus videos sin ver anuncios. Y ojo, esto no es ilegal, es absolutamente legal y es sumamente informativo este video para que puedan ver que utilizando la Play Store vamos a poder tener YouTube Premium. Así que vamos de lleno aquí al tutorial. Lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación y luego buscar nuestros videos de YouTube. Por ejemplo, yo puedo buscar por aquí Fer Zavala y me va a buscar todos los videos de Fer Zavala y lo voy a poder ver sin anuncios. Miren, solamente tengo que hacer tap en el video e inicia rápidamente como ustedes lo vieron sin ver ningún anuncio e incluso puedo ver a otro, quizás digan, no ferzavala ese video ya estaba cargado y no tenía nada de anuncios pero aquí están otro video y sin anuncios y ahora vamos a hacer la prueba reproduciendo música porque estos de acá son sugerencias de YouTube y vamos a reproducir uno sin necesidad de ver ningún anuncio y con la pantalla apagada voy a hacer tap sobre este y si no lo escuchan chicos tienen que darse cuenta que aquí esté habilitado de esa manera ya se puede escuchar ahora vamos a ingresar aquí a la canción en sí ingresamos y aquí empieza a reproducirse lo podemos adelantar todo no se preocupen no nos va a salir nada de anuncios y ahora voy a reproducir la canción saliendo ustedes pueden ver salgo de la aplicación y la canción sigue reproduciéndose aquí ustedes lo pueden ver sigue reproduciéndose y puedo ingresar directamente desde aquí o puedo ingresar directamente desde la aplicación en sí sin ningún problema saliendo de la aplicación con pantalla apagada todo está funcionando sin ningún problema. ¿De qué aplicación estoy hablando? Es una aplicación bastante sencilla y ahora lo vamos a instalar y configurar juntos porque realmente tenemos que configurarlo. Para eso voy a utilizar este otro teléfono que aún no tiene la aplicación y lo único que tenemos que hacer es ir aquí a la Play Store y buscar la siguiente aplicación. La aplicación lleva por nombre Mi Music, Music. De esta manera, Mi Music, solamente le damos en buscar y es esta aplicación Mi Music del desarrollador Mi Music. Solamente le vamos a dar tap en instalar y les recomiendo ver el video completo porque ahora sí tenemos que configurarlos. Ya les enseñé todas las funciones. Funciona en cualquier teléfono. Aquí tengo dos teléfonos de Honor. Los he probado y está funcionando completamente bien. Y ahora sí ya está instalando la aplicación. Y esta aplicación es una aplicación normal de música que la encuentran en la Play Store. No es una aplicación hackeada, así que no hay ningún problema en utilizarlo, es 100% legal. Muy bien, ya se instaló. Le voy a dar tap en abrir directamente desde la Play Store para que vean que es una aplicación completamente legal y que se encuentra en los servidores de Google. Aquí lo vamos a seleccionar en todo porque todas estas opciones son obligatorias. Le damos tap en aceptar y listo. Como es una aplicación de música, nos va a pedir leer nuestros archivos para que puedas encontrar tu música también en la parte de aquí. Y ahí está, le di en. Permitir por aquí me sale un pequeño anuncio. Muy bien, le doy saltar el video y le doy cerrar en la aplicación. Ahora sí, vamos a eliminar primero los anuncios. Aquí, como ustedes pueden ver, me empieza a cargar la música que tengo en el teléfono. En este caso, solamente está la música que viene por defecto en el dispositivo. Vamos a ir a las dos líneas de la parte superior. Vamos a ir a ajustes. Ahora vamos a ir a donde dice ajustes avanzados y aquí vamos a borrar los anuncios. Para eso, vamos a darle tap donde dice mostrar anuncios. Lo deshabilitamos y luego lo vamos a dar tap donde dice mostrar recomendaciones en líneas al inicio también lo vamos a deshabilitar y de esa manera ya no tendremos anuncios este último de aquí lo vamos a dejar porque ahora les voy a enseñar esta función salimos salimos y vamos a cerrar estos anuncios que están por aquí luego ya no nos van a salir porque ya lo hemos deshabilitado y muy bien tú dirás Fer Zavala, dónde busco YouTube en la parte superior antes de hacer eso, vamos a salir ahora de la aplicación. Salimos, vamos a cerrar toda la multitarea y vamos a buscar la aplicación en sí. La aplicación donde se encuentra aquí está. Y ahora, cuando ingresemos, nos va a aparecer un nuevo menú en la parte inferior. Aquí, mi música es la música que yo tengo local en el teléfono. Y si te das cuenta, ya no me aparece anuncios en la aplicación. Aquí, yo voy a encontrar toda la música que yo tenga en mi tarjeta de memoria o en la memoria del teléfono. Mientras que cuando le doy tap aquí en ver voy a poder ingresar a YouTube, exactamente a YouTube, y voy a poder reproducir cualquier canción. Por ejemplo, voy a buscar nuevamente Non-Copyright Sounds, Non-Copyright Sounds, NSS, y voy a reproducir cualquier canción al azar, por ejemplo, este que dice Cartoon. Y si se dan cuenta, no me va a aparecer nada de anuncios. Como ustedes lo pueden ver aquí, no me apareció anuncios. Voy a subir el volumen, se escucha con normalidad, y es más, cuando salgo, la música sigue escuchándose aquí en la parte superior y además si yo bloqueo la pantalla sigue escuchándose también la música. De esa manera vas a poder tener YouTube Premium 100% legal en este video 100% informativo y si te gustó este video no olvides darle manita arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o de aquí al costado no te cuesta nada pero me ayuda mucho y no olvides de seguirme en Instagram nos vemos la próxima recuerda Cesar bala chao chao.